Rocco. Get ready. Y sí, los kaijus de Pacific Rim llegaban a Shingeki no Kyojin. La gente, aquí les traigo un nuevo fanfic, escrito por Maxel999 y narrado por mí. Todo esto iniciaría unos días antes de los eventos de la historia original de Shingeki no Kyojin, en los cuales, en medio del océano, en lo más profundo del mismo, se habría abierto un extraño portal interdimensional, del cual saldría del mismo una extraña criatura de gran tamaño con aspecto de reptil. Esa criatura, tras haber salido del portal, comenzó a nadar hacia la dirección en donde se encontraba una gran cantidad de población humana, siendo ese lugar la isla Paradise en las tres grandes murallas que se encontraban ahí. Y mientras tanto, en el muro María, en el distrito de Shinkansina, Eren y Mikasa se encontraban conviviendo con su amigo Armin tranquilamente mientras miraban el libro que habla de lo que podría haber fuera de los muros. Sin embargo, esa calma que había ahí se habría acabado rápido cuando un extraño reptil gigante barra kaiju había aparecido echando para abajo el muro del distrito de Shinkansina fácilmente. Eso, aparte de abrirle camino por el distrito, también habría hecho que los titanes colosales adentro de los muros se despegaran. Eso aterrorizó a todas las personas que se encontraban en el distrito de Shinkansina, las cuales comenzaron a correr hacia la salida del distrito para escapar así al muro Rose, debido a los titanes colosales que empezaron a caminar sin ningún rumbo por todo el distrito y el kaiju, que con cada paso que daba destruía fácilmente todas las casas del distrito como si de simples hormigas fueran. En una de esas casas el kaiju habría destruido la residencia Hager, matando a Carla, la madre de Eren, pero también casi matando a Grisa, quien se encontraba en el sótano, salvándose de que el kaiju le aplastara. Y debido a los gritos de la gente de afuera que comenzó a escuchar Grisa, este rápidamente salió del sótano, no solo viendo a los titanes colosales que comenzaban a salir del muro María que se destruía poco a poco, sino también al kaiju, el cual se dirigía hacia la salida del distrito de Shinkansina para ir hacia el muro Rose a destruirlo probablemente. Rápidamente Grisa iría en busca de su hijo Eren y su hija adoptada Mikasa para ver si estaban a salvo, pero sin embargo lo único que encontró Grisa fue el sitio en donde siempre se reunían ellos. El agente 576, después de ir de una misión de viajes en el tiempo, ha desaparecido, pero tres personas han venido a reemplazarlos: José, María y Laura. Ahora ellos vivirán aventuras en el coleccionador cazando ANRs. Lee del cómic 576, colección de objetos, Kids Comics, te lo dejo en la descripción. Gracias, no te arrepentirás. Dos con su amigo Armin. Todo destruido debido al kaiju, quien habría llegado a la salida del distrito de Shinkansina, destruyéndolo mientras también indirectamente sacaba a los titanes colosales y continuaba con su camino hacia el muro Rose. A causa de eso, Grisa, en un arranque de ira debido al haber perdido a su nueva familia que había hecho en las murallas, Grisa se habría convertido en titán e iría a atacar al kaiju. A pesar de que Grisa en su forma de titán era más fuerte que los titanes normales que al aparecer ignoraban al kaiju, su ira y deseos de venganza no habría sido suficientes para frenar al kaiju, pues a pesar de que el kaiju no tenía la inteligencia suficiente como para planear una estrategia de ataque, tenía la suficiente inteligencia para saber cuando algo le está atacando y contraatacar, siendo ese algo el titán atacante, al cual con simples golpes de su cola, su nariz que parecía hacha y aprovechando su gran tamaño de 92.05 metros de altura, estaría dominando la batalla contra el titán atacante, al cual terminaría acabando con su vida tras aplastar su cuello y por ende indirectamente también a Grisa. Y después de que acabará con el titán atacante, el kaiju continuaría con su camino, dejando atrás al distrito de Shinkansina y al muro María, que luego de unos cuantos minutos se habría caído en pedazos, saliendo los últimos titanes colosales de ahí caminando sin rumbo por el resto de la isla Paradise, matando de manera indirecta a unas cuantas personas con sus pisadas enormes. Y unas cuantas horas más tarde el kaiju habría llegado al muro Rose, causando el mismo caos que hizo en el muro María, destrozando el muro Rose con facilidad, liberando de paso a los titanes colosales. A causa de eso, el cuerpo de exploración fue al ataque hacia la gigantesca criatura que destruía el muro Rose. Desgraciadamente no habrían podido hacer algo en contra el kaiju debido a su gruesa de piel y que además la sangre de la criatura era tóxica.
provocando que varios soldados del cuerpo de exploración, al tener contacto con la sangre de ese kaiju, terminarán intoxicados, llevando con eso a su dolorosa muerte, por caer al suelo desde una gran altura, y por la sangre tóxica del kaiju. Pero no solo habría pasado, sino que sin un previo aviso los titanes colosales, recibiendo órdenes del titán progenitor que para ese momento ya lo tenía Frida Reis en su poder, habría mandado a los titanes colosales a atacar al kaiju, quien solo continuaba con su ola de destrucción, caminando por el distrito del Muro Rose matando a miles de personas. Pero desgraciadamente los titanes colosales no serían suficientes para acabar con el kaiju, debido a que el kaiju tenía la fuerza más que suficiente para sacar volando a todos los... Muy buenas a todos, ¿qué tal, gente linda? ¿Cómo están? ¿Tienen Discord? Podrían entonces ir al Discord de la descripción y unirse a nuestra comunidad. Empty the clip!